Oye bien, con esto termino. Libro de Génesis capítulo 1. Y creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada. Pero ¿sabes qué? Lo que me impacta esta palabra es que dice que el Espíritu se paseaba sobre las aguas. Ay, qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Yo no sé si usted está entendiendo. Lo que te quiero decir es que en medio de la tormenta, en medio de aquella sola que se levantó y azotaba aquella barca, allí estaba, ay papá, el Espíritu Santo. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Dios es un Dios de tiempo. Iglesia, embajadores, el tiempo de embajadores es este tiempo. El tiempo de embajadores es este tiempo. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta hora? Ay, Dios mío, ¿qué es esto, papá? Iglesia, el tiempo de embajadores, este es el tiempo de padre. Por eso es que tía, está como está. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, mi alma adora a Dios. A su nombre. 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 Como quiera, hermana Wanda Jorge. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta tarde? Gloria al Señor. ¿Cuántos están agradecidos del Señor? ¿Cuántos están agradecidos del Señor? Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Porque yo estoy más que agradecida de mi Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús porque me ha mantenido de pie. Gloria al Señor, y nos ha dado este día tan especial, gloria al Señor, para glorificar y bendecir su santo y bendito nombre, gloria al Señor. Yo no sé cuánto tienen aquí a su madre, gloria al Señor, pero yo le doy gracias al Señor porque la mía, que no está aquí, pero está en Puerto Rico, gloria al Señor, que está viva, gracias al Señor, alabado sea el nombre de Jesús, porque muchas veces le damos gracias al Señor, aleluya, por la riqueza que nos da, gloria a Dios, por lo que tenemos, gloria a Dios, aleluya, materialmente hablando. Pero se nos olvidan de estas cosas que a veces vemos pequeñas y que el Señor nos ha dado para bendecir y ser de bendición a otros, gloria al Señor. Y en esta tarde yo le doy gracias a Dios, aleluya, porque me ha permitido, gloria al Señor, alabado sea el nombre de Jesús, tener una hija también, gloria a Dios, aleluya, criarla en sus caminos, gloria a Dios. Hoy esta mañana me llamaba, gloria a Dios, el primer año que paso sin ella, no es fácil. Gloria a Dios, pero el Señor me decía, está en mi casa en esta mañana. Gloria al Señor, y en esta mañana, gloria a Dios, la hermana que son aquí, madre, la felicito, gloria al Señor, aleluya. Porque yo sé que en esta mañana ellos también pueden decir, gloria a Dios, yo he dado el ejemplo a mis hijos, yo lo he enseñado en la palabra del Señor. Si hoy están caminando y están respirando, es porque Dios ha puesto una cobertura, alabado sea el nombre de Jesús, por esa palabra que yo le he enseñado desde pequeño. Yo le doy gracias al Señor una vez más. Se pueden sentar los hermanos, gloria a Dios, aleluya, por este privilegio que me dan este día. Gloria al Señor. Son dos, son la misma, los dos CD son lo mismo, o sea, cualquiera de los dos, ya mismo te digo, gloria al Señor. Le doy gracias al Señor, aleluya, porque en esta tarde, gloria a Dios, me da el privilegio de exponer su palabra, gloria al Señor. Yo no era la predicadora de esta tarde, gloria a Dios, aleluya, pero como Dios hace, ¿verdad?, como Él le place, gloria al Señor. Yo le dije al pastor, ay, yo, Dios mío, si yo ni dormía, le dije yo al pastor, gloria al Señor, pero Él me dijo, hay que estar siempre preparado, alabado sea el nombre de Jesús. Imagínense que el Señor venga y no nos encuentre preparados. Gloria a Dios, aleluya, hay que estar preparado en todo tiempo. Gloria al que vive para siempre.